Sé que ella es una señora. Pero por favor, ¿pero cómo se atreve usted a hablarme a mí de pertenecer? Por favor, el abuelo de Manuel, mi padre, combatió en la frontera contra el indio. Sus tíos, mis hermanos, fueron voluntarios de la Gran Guerra del 14, uno de ellos herido en Verdún. Y yo misma, teniente, fui madrina de guerra de la colecta de la Cruz Roja de Harrods. Así que eso de la vocación, déjeselo a los artistas. En mi casa no hay vocación, hay mandato. Manuel va a ser militar. ¿Cuento con usted o tengo que buscar otro cómplice? Carolina. Señora. ¿Qué vamos a hacer con Manuel? Hacerle un hombre. Mire, señora, Manuel no vino a dormir anoche, pero no se preocupe, que yo sé dónde estuvo. ¿Dónde estuvo? Haciéndose hombre. Lo dejo en sus manos entonces. Usted es su instructor. Confío en usted. En realidad fue ella la que me levantó a mí. ¿Y que vos aceptaste así nomás? ¿Cómo iba a sospechar? Era un departamento cerca de mi casa, en pleno Recoleta. Ah, pero podía haber putas igual, Manuel. Como en La Boca, como en Recoleta, como en cualquier lado. Esto es mucho peor que haber perdido la gorra. Junín 1351, plena Recoleta, así que mis cadetes se la pasan de joda ahí. Teniente, no. No quiero que suene una justificación, pero... Bueno, me imagino que usted a mi edad habrá tenido alguna situación en la que... No. Como esta, nunca.